Parada amorosa, de 1917, es una obra de Francis Picabia que se encuentra en una colección privada. Picabia nace en 1879, en Francia, en el seno de una familia adinerada de procedencia franco-cubana. Esa holgura económica le permitió dedicarse a la pintura desde una edad temprana. Estudió en la Escuela de Bellas Artes de París y recibió una fuerte influencia del impresionismo, en especial de Camille Pissarro, con Moret, Ruta de Pres, de 1903, y Claude Monet con Notre Dame, efecto de luz solar, de 1906. Es importante remarcar que, al igual que muchos de los artistas contemporáneos de la época, trabajó casi todos los estilos de las vanguardias históricas, desde el expresionismo, pasando por el cubismo, la abstracción, y hasta llegó a tratar el surrealismo. Entre 1909 y 1911, vinculado al orfismo y miembro del grupo de Puteaux, conoce a Marcel Duchamp. Ambos serán los máximos representantes del dadaísmo. Viaja a Nueva York entre 1913 y 1917. Allí conoce al grupo dada americano gracias al fotógrafo Alfred Stieglitz. Esta primera interacción con el movimiento marcará un antes y un después en la producción del artista. A su vuelta a París en 1917, entra de lleno en el dadaísmo de la mano de Tristan Tzara. Participando en la revista Dada y en numerosas manifestaciones y escándalos que tanto acostumbraban los artistas del grupo. Parada amorosa es un óleo sobre cartón en el que se muestran algunas de las principales características del dadaísmo. El desengaño y el malestar por el arte, entendido como la fría relación entre la imagen y la retórica artística. Esta contradicción podemos verla en la temática de la obra. El título apunta hacia sentimientos amorosos y eróticos, pero los protagonistas son máquinas, con unos trazos técnicos y funcionales, muy distintos a los que podrían identificar a un ser humano. Se abandona la lógica para dar un nuevo significado repleto de ironía. Dos elementos mecánicos, uno gris que se identificaría con el hombre y el segundo marrón y verde que se identifica con la mujer. Ambos están unidos por una biela negra, símbolo de la unión amorosa entre ambos. El hombre se mueve mientras que la mujer es pasiva. Un absurdo que rompe con la tradición artística y satiriza los roles de género en una sociedad moderna e industrializada. La temática mecánica y la dicotomía hombre-mujer será muy frecuente en la producción del artista francés. Podemos verlo en obras como La máquina gira rápidamente, de 1917, Hija nacida sin madre, de 1917, o El carburador infantil, de 1919. Francis Picabia fue una figura poliédrica en la historia del arte. Muestra de ello es la película Entreacto, de 1924, en la que realizará el guion junto a René Clair, un film de influencia dadaísta y surrealista.